Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno, apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Bienvenidos a Tu Mejor Idea. Comienza el mes de septiembre y hoy definimos el último finalista. Tendremos 16 finalistas y vamos a conocer dentro de poco quién se llevará el medio millón de pesos. Todas las semanas, hace casi un año, dos emprendedores presentaban sus proyectos. Hoy elegimos el último finalista de este segundo ciclo. Gabriel Vivanco, 32 años, ingeniero agrónomo y enólogo de Uncuyo y formado en negocios en Universidad Austral. Actualmente 100% ocupado en el desarrollo de Bodega Keleví. En Bodega Keleví, además de vinos de autor, proponen bebidas sustentables y de vanguardia. Lucas Roberti, creador de cerveza de La Veracruz, 38 años, casado, dos hijos, nació en Santa Fe y está radicado en Mendoza desde hace 15 años. Lucas es técnico superior en gastronomía, socio fundador de la Cámara de Turismo de El Chayao. Elabora cerveza desde hace 7 años y la comercializa desde hace 2. Mi nombre es Gabriel Vivanco. Estoy a cargo del desarrollo de Bodega Keleví, en donde desarrollamos bebidas de vanguardia. Mi nombre es Lucas Roberti. Soy santafesino, gastronómico. Me vine hace 15 años a Mendoza a estudiar gastronomía y me vengo dedicando a eso de toda la vida, vengo de familia gastronómica. Presento Bodega Keleví, donde el desarrollo de vanguardia que mostramos es Bloom Bay. Es una bebida que la obtenemos a partir del origen botánico floral, que es el néctar de las flores. El proyecto que estoy presentando es la elaboración y venta de cerveza artesanal. El nombre de la cerveza, de La Veracruz, hace referencia al nombre de mi ciudad de origen, Santa Fe de La Veracruz. Y la elaboración la realizo en una fábrica que tenemos montada en El Chayao, en el Cerro La Bodeguita. Si gano los 500.000 pesos, ese monto de plata lo destinaría al desarrollo particular de Bloom, que es otra de las bebidas que estamos desarrollando. Los 500.000 pesos serían de gran ayuda para poder equiparnos mejor. La idea del proyecto no se cierra en la elaboración y venta de cerveza artesanal, sino que también se expande un poco a destilados, principalmente whisky, con alambiques y ahumados. Creo que el programa Tu Mejor Idea es una gran posibilidad, una gran ventana para poder mostrar desarrollos de la región, en donde no ha realmente un gran aliciente para mostrar nuestros proyectos, nuestros productos, nuestros servicios. Prendí la radio, enganché en Iwill, la mejor señal que tenía en la zona, y fue justo cerca del horario del programa radial Tu Mejor Idea, y bueno, decidí contactarme en el momento porque la verdad que me parece fantástico lo que hacen. Hoy, el jurado que evaluará a los dos participantes que se presentan con sus ideas en el programa son Silvana Biagiotti, Lorenzo Nieva, Ana Clara Pronoto,
Gabriel Vivanco, 32 años, ingeniero agrónomo y enólogo de Uncuyo y formado en negocios en Universidad Austral. Actualmente 100% ocupado en el desarrollo de Bodega Quelevi. En Bodega Quelevi, además de vinos de autor, proponen bebidas sustentables y de vanguardia. Para mí es todo un placer poder presentar a Bloom Bay, que es nuestro producto más emblemático. Después tenemos a Bloom, que enseguida les vamos a contar un poquito más de qué se trata, pero es algo mucho más divertido, un poco más joven y descontracturado. La intención es que abra mucho más el mercado. Y después tenemos propuestas con más alcohol, ¿sí? Acá estamos hablando de 6 de alcohol, acá estamos hablando de 11 de alcohol y acá estamos hablando de 20 de alcohol, en donde en todas estas propuestas están desarrolladas a partir de un concepto del néctar de las flores, el cual es colectado por las abejas, ¿sí? El néctar de las flores lo consumen una mariposa, un colibrí o lo que son las abejas. Vengo de familia de apicultores. Entonces, después con el desarrollo del conocimiento enológico que he ido adquiriendo, entiendo que puede hacer fermentaciones, ¿sí? Entonces acá tenemos fermentaciones que llegan a 11 grados de alcohol, perdón, a 6, a 11, esto llegamos a 20 grados de alcohol y después tenemos un espumante tipo champenois, el cual está desarrollado a partir de todo este concepto en donde el origen botánico es el néctar de las flores. Por un lado tenemos la parte de producción de las bebidas, lo cual lleva al menos 30, 40 días de producción y luego lleva una estabilización, luego hay que mantener un periodo de maduración de las bebidas, lo cual puede llevar entre 4 a 6 meses más. Y luego obviamente hay que comenzar con la parte de vestirlas a las botellas. Por eso podemos ver las etiquetas de Bloom Bay, que tienen todo un diseño, un desarrollo en lo que es una flor de cristal, ¿sí? Para que mantenga una buena elegancia al consumidor final. Y bueno, tenemos otras botellas que están, por ejemplo, Bloom, que por ahora está desvestida y vamos a buscar el financiamiento de ganar este programa para poder darle un excelente packaging a Bloom y poder proponerle en el mercado más global. Ojalá en la posibilidad de ganar, es un gran salto para poder proyectarse no solamente a nivel nacional, sino que mundial. Hola, hola. Bienvenido. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, muy buenas tardes. ¿Cómo está el jurado? Bueno, bien. Oye, tengo la suerte de estar rodeado de... Bendito tú eres. ¿Cómo andas, Silvana? ¿Bien? Muy bien. Bueno, Ana Clara. Hola, ¿cómo va? ¿Bien? Bien. ¿Cómo va el programa? Bienvenida, Ana Clara. Idea? En la radio, impecable. Felices. Felices. Lo estamos mostrando a través de los emprendedores. Los emprendedores van a poner las bebidas a ver cuándo el programa pone el asado. Ah, bueno, uy, qué desafío. Yo sé hacer asado, ¿eh? Muy bien, muy Así bien. Es que, bueno, puedo invitar. Vamos a probar la bebida a ver si marida con mis asaditos. Gabriel, va a tener 60 segundos, escuchamos lo que tenés para decirnos. Buenísimo. Bueno, en exactamente un minuto vamos a estar brindando con flores nativas de nuestra cordillera de los Andes. ¿Sí? Soy Gabriel Vivanco, represento a Bodega Quelevi, donde desarrollamos, aparte de vinos de autor, propuestas de vanguardia. Donde Bloom Bay es la propuesta más floral entre copas. Todo tiene un origen, por lo cual es importante destacar que provengo de familia de apicultores. Mis abuelos son floricultores y yo me formé como ingeniero agrónomo, en donde me he ido desarrollando a lo largo de más de una década en bodegas de acá y en otros continentes. Eso me da la posibilidad de entender comercialmente y la producción de bebidas de diferentes regiones. Por otra parte, nos sentimos orgullosos de ser el proyecto incubado por la Universidad Nacional de Cuyo, Universidad con avales también en la Universidad Nacional de Udine, Italia y Universidad de Brasil. Y por otra parte, avales académicos, comerciales, en algunos de los mejores restaurantes de Latinoamérica. Ahora presentamos Bloom como propuesta de diversificación. Gracias. Bueno, bien. Bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy buena presentación. Viene del área de la enología, de la ingeniería agrónoma y decís que venís de una familia de apicultores. ¿Cómo se logra una bebida con alcohol? ¿Qué haces fermentar? ¿Cómo la trabajás a la bebida para lograr esta que está hecha a base de néctar de flores? Perfecto. La verdad que el néctar de las flores es un alimento para colibríes,
mariposas o abejas. Como vengo de familia de apicultores, tengo la posibilidad de tener ese bagaje de conocimiento en donde sé que el néctar de las flores, que se van a transformar en las mieles a partir de la deshidratación y madurez enzimática en la colección de las abejas, antes que se transformen en los cristales de las mieles, se colectan y luego en bodega Kelevi, que es una bodega experimental, desarrollamos un mosto vinculándolo con el agua de la cordillera de los Andes. Tenemos alta calidad de agua en Mendoza específicamente, entonces a partir de ese mosto luego trabajamos con un conocimiento enológico vinculando a levaduras que son seleccionadas de diferentes lugares de Europa. Una vez que vinculamos esas levaduras, tenemos una fermentación y obtenemos diferentes bebidas como las que están hoy en exposición en sus mesas. Y que estamos degustando gustosamente, la verdad. Yo tengo para preguntarte, ¿cómo pensás comercializar en un segmento tan competitivo este nuevo producto que es muy innovador, pero de todos modos que tiene un gran desafío, que es posicionarlo en un mercado de vinos y que es con otros componentes, ¿no? Bien, realmente es la intención acompañar a la gastronomía con productos realmente distintivos, de vanguardia y que sean de una industria argentina, ¿sí? Un producto realmente hecho acá, pensado acá, pero pensado también para que salga de las fronteras argentinas y pueda mostrar a la Argentina no solamente como un paisaje, que tenemos hermosos paisajes como las Cataratas del Iguazú, Austral Patagonia o un desierto de Mendoza, pero no en una imagen, sino que con Bloomberg intentamos mostrarlo en algo sensorial, en una copa, en nariz y en boca, como ustedes están ahora degustando lo que es Bloomberg del desierto de Mendoza. Es fuerte entender el concepto de que están bebiendo flores, ¿sí? Están brindando con flores de un desierto. Bueno, es muy interesante la explicación. Voy a hacer el papel de... me voy a ir para el papel más malo. Ya jurado que las chicas, malo, claro, jurado que han estado muy bien. Pero el vino en los últimos años, lamentablemente, ha visto su consumo mermado respecto a otras bebidas sustitutas y sobre todo en el sector, podríamos decir, de los chicos o más jóvenes, que por ahí entiendo, pueden o no interesarle, habría que preguntarle el tema de toda la explicación que vos nos has brindado, que resulta muy interesante. ¿Es el nicho este sector o ustedes justamente de un producto más de vanguardia, exclusivo, restaurante, exportación? ¿Dónde están apuntando con este producto? Bien, buscamos, sí, realmente entendemos que es un mercado de nicho, entendemos que son lugares gastronómicos de alta gama y algunas enotecas de diferentes lugares de Argentina, pero a su vez también buscamos diferenciarnos o diversificar a partir de diferentes propuestas de bebidas como otras que tienen ustedes en sus mesas. En ese caso, en de Ana Clara tiene un desarrollo que tiene más de 20 grados de alcohol, el cual hemos denominado zángano y es a partir de una fermentación natural. El que está en tu mesa es el que creemos que va a realmente generar una disrupción en el mercado, siendo que, hablando de otras bebidas, tenemos el mercado de las cervezas artesanales, las cuales realmente han hecho un gran boom en el mercado en los últimos años, en lo cual proponemos a Bloom como propuesta, que es esa. ¿Y esta, perdón, y esta qué precio tiene? Precio para el consumidor final, sí. 340 pesos. 340. Lo cual entendemos que no es una propuesta realmente fuera de serie, sino que es algo entendible, considerado, y también vale la pena destacar que en cada botella de Bloomberg hay más de 200.000 flores. Gracias. No, le iba a preguntar que por qué no estaba sin etiquetar esa, nada más, pero cerramos. No, nos guardamos unas preguntas para sí, el final. Sí, ¿eh? Sí. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias, muy amable. Delicioso. Delicioso, obviamente no es un vino, tiene más para nuestros oyentes, nuestra teleaudiencia, la verdad que tiene un sabor más de vino de postre. No sé si ustedes lo degustaron. Sí, cuando lo entrevistamos en la radio nos contó que habían usado el vino en comidas fuertes, como por ejemplo carnes, pero carne fuerte, es tipo jabalí dulce. Y demás. ¿Vos lo acompañarías? O sea, es un desafío. Es un poco dulce. Es un desafío. Bueno. Yo creo que son todas muy buenas preguntas. Deberíamos seguir tomando para ver. Brindemos. Hagamos un brindis. Salud. Todos los proyectos que estamos presentando a través de la pantalla del 7 están disponibles en nuestra página www.tumejoridea.com.ar. Y ahora sí, acabamos de ver a Gabriel Vivanco. Él es propietario de esta bodega Kelevi, que desarrolla vinos de autor, bebidas sustentables, y en este programa está presentando el proyecto Bloomberg, una bebida fresca apuntada a la
alta gastronomía y está hecha a base de néctar de las flores. Vamos a ver cómo le va en el próximo bloque y además vamos a conocer el proyecto de cerveza artesanal que va a presentarnos Lucas Roberti. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA, toda la energía puesta en vos. Mendoza Emprende te invita al segundo Congreso Provincial de Emprendedores. El miércoles 26 de septiembre, charla en vivo de Sergio Cachito Vigil. Y un cierre para no parar de cantar con Agapornis. Segundo Congreso Provincial de Emprendedores. Miércoles 26 de septiembre. No te lo podés perder. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13:30 horas, en Radio Newell. Conducción, Ana Clara Pronotto. Es el último emprendedor en presentarnos su idea en el ciclo 2018. Lucas Roberti. Tiene 38 años. Desde hace 7 años elabora cerveza artesanal. Hace 2 que decidió comercializarla. Busca con su emprendimiento ser una empresa familiar con alcance regional. Nosotros recibimos el grano, recibimos el producto, hacemos una molienda de una malta base y de distintas maltas especiales dependiendo del tipo de cerveza. Tenemos agua caliente a una temperatura, ¿no? Mezclamos ese grano molido con el agua y lo tenemos en maceración durante 1 hora y media. Después de esa maceración, el mosto que sale lo pasamos a otra olla, que es una olla de hervor, ¿no? Y tomamos nuevamente agua caliente para lavar el grano. Lavamos el grano que estuvo macerándose para extraer hasta lo último, ¿no?, de ese grano. Mezclamos el agua de lavado con el primer mosto y lo llevamos a hervor. Durante el hervor se le adiciona el lúpulo, que es lo que le da el amargor y ese sabor tan característico a cada una de las cervezas. También, dependiendo el estilo de la cerveza, es el lúpulo que vamos a usar. Una vez que pasó el proceso de hervor, pasamos ese mosto caliente por un enfriador y va a un fermentador. Y después nosotros lo pasamos a un barril. Hay cerveceros que maduran en el mismo fermentador. Nosotros preferimos madurar durante una semana más en los barriles de 50 litros. En el periodo de maduración, carbonatamos, que es agregarle gas a la cerveza para que se le haga esa tan rica espumita. Hace 2 años que me estoy dedicando de lleno a esto. Soy gastronómico desde chiquito, vengo de familia gastronómica y me vine a Mendoza a estudiar gastronomía hace 15 años y me dediqué a la gastronomía hasta los últimos 2 años. Yo tenía la elaboración de cerveza como un hobby desde hace 7 años atrás, o sea que estuve 5 años haciéndolo como hobby. Y bueno, la realidad es que cuando vi que se abrió el mercado, que estaba creciendo esto de los patios cerveceros, de que los gastronómicos, hasta incluso muchos gastronómicos amigos míos, se estaban animando a probar este nuevo producto, decidí lanzarme. Muy bueno que alguien mire para este lado, mire para el lado del emprendimiento, mire para el lado de que hay mucha gente con muy buenas ideas. Hola, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Va? ¿Cómo estás? Lucas, bienvenido a tu mejor idea. Bien, a partir de este momento tenés 60 segundos
y nos contás tu proyecto. Perfecto. De la Vera Cruz nos dedicamos a la elaboración y venta de cerveza artesanal. Nuestro cliente es el público en general, mayores de 18 años. Apuntaremos también al turismo. El objetivo del financiamiento requerido es incorporar nuevo equipamiento que nos permita abrir la fábrica al público, incorporando también la elaboración de fiambres ahumados y de bebidas destiladas como el whisky. Nuestra ventaja competitiva es la capacitación permanente y nuestro canal de distribución es la venta directa y la venta indirecta a través de nuestros clientes gastronómicos. Tenemos alianzas estratégicas en gastronomía, en hotelería y en turismo. Nuestros ingresos actualmente se basan en la venta, en el alquiler de equipos cerveceros para eventos y en la participación de ferias y festivales gastronómicos. A eso le sumaríamos la venta en el local de la fábrica. Trabajamos en el impacto ambiental reutilizando el agua mediante un tratamiento de efluentes para riego y reutilizamos también los sólidos que obtenemos de la fabricación de cerveza artesanal en alimentos para los animales de granja de la zona. Muchas gracias. Me encantó, muy bueno. Me encantó. Bueno, a partir de ahora tenemos 180 segundos para poder hacerte unas rondas de preguntas. Excelente. Empiezo yo contándote que me encanta el proyecto, me encanta esto de generar este complemento con el área turística. Vengo de organizar un evento en Mar del Plata donde visitamos una cervecería artesanal de marca muy conocida, no vamos a dar la marca, y realizamos entre esas actividades un complejo, un circuito turístico dentro de la fábrica donde me parece que es un gran potencial que vos podés enfocar. Es la idea. Sin lugar a dudas, quiero que me digas las características, por qué tendríamos que comprar esta cerveza a diferencia de otras que hay en el mercado. Bueno, esta cerveza, a diferencia de otras del mercado, la hacemos con agua 100% natural que nos da el cerro La Bodeguita. Por eso cuidamos al cerro, por eso le devolvemos el agua que nos brinda para la elaboración de la cerveza. Cada uno de los estilos que les dejé en la mesa tiene un tratamiento distinto, un tipo de malta distinta. Si bien la malta base es la misma para todos los estilos, trabajamos con maltas especiales para darle cada una de las características. Esta es deliciosa y el color es hermosa. A esa la llamamos cobre, precisamente por el color de la piedra. Cada uno de nuestros estilos tiene un nombre de piedra, haciendo alusión, ¿no?, al lugar a donde estamos, y en referencia al color. Por ejemplo, la negra se llama Onyx, que es una piedra negra, y uno de nuestros estilos de rubia se llama ámbar, ¿sí? Tenemos otro estilo más clarito que se llama citrina, también por el color de la piedra. Yo te voy a preguntar algo. Hiciste referencia a que están ubicados en el Chayao, sí. Una zona muy bonita de lo que es la ciudad de Mendoza, muy cercana al centro, sí. Pero que está un poco apagada de un tiempo a esta parte. Querías potenciar la parte turística. ¿Has hecho algún tipo de acercamiento al gobierno, bueno, mira, o a empresas de turismo y demás para potenciar esa zona y de paso trabajar con tus productos? Soy socio fundador de la Cámara de Turismo del Chayao. Muy bien. La Cámara de Turismo del Chayao está nucleada principalmente por gente con hospedaje, ¿no?, empresarios del hospedaje, desde cabañas, hotelería. Contanos de tu producto, de tu producto. Vamos el con mío. Sí. Precisamente por este conocimiento del rubro turístico en la zona, es que quiero agregarle otra alternativa. Es un circuito, un producto, está muy exactamente, bueno. Exactamente, agregar un producto más, que es lo que falta en la zona. Hay algunos productos, pero no alcanza, falta más. Falta potenciarla. Vas a generar desarrollo si pones en la cervecería un circuito turístico. Me es gusta. La idea. Estoy sobre un cerro y pensé hasta incluso en todo. Bueno, yo aprovecho los últimos segundos que amablemente me han dejado las mujeres. Hoy han venido inspiradísimas. Igual, muy buena todas las... La verdad que conoce mucho de turismo Silvana, así que muy buena todas las apreciaciones que te está dando. Ana Clara, lo mismo. Te voy a hacer una consulta ya por el tiempo, casi de placer lo mío. Dice cerveza de montaña. Quería que me contara la experiencia eso del patio cervecero más alto del mundo en Plaza de Mulas. Me estudiaste. Así que bueno, nada, un poco también soy de montaña, me gusta mucho la montaña y quería un poco una reflexión. En esto del contacto con las distintas cámaras de turismo de la provincia y que la alta montaña pertenece también a Las Heras, igual que el Chayao, vengo desde hace un tiempo contactado con toda la gente que hace alta montaña y me sugirieron. Yo soy gastronómico y viví la experiencia en el año 2005.
de irme toda una temporada de cocinero a Plaza de Mulas. Y bueno, volví a subir este verano que pasó, no el anterior. Y bueno, fundamos el patio cervecero más alto del mundo en un patio gastronómico de Plaza de Mulas. Muy bien. Los turistas estaban como locos. Perfecto. Gracias, Lucas. Cómo no, gracias. Gracias, Lucas. Él habla de los patios cerveceros y todo eso. Sí. Otro nicho, está muy sobreexplotado. Hay mucha gente que usa la cerveza artesanal. Es un segmento que tiende a seguir aumentando el consumo. Hay mercado. Por lo tanto, hay mercado. Y en el verano, o sea, en temporada. Es como negar lo innegable. La cerveza va a seguir consumiéndose en Argentina y en el mundo. Tiende a crecer bueno, el consumo. Vayamos pensando que ya tenemos un próximo bloque para hacer unas últimas preguntas. A partir de la semana que viene van a presentarse nuevamente los 16 finalistas de este ciclo frente a un jurado especial. Y el 7 de octubre, agenda bien, es la gran final de Tu Mejor Idea y ahí sabremos quién se lleva el $500,000. Estos son algunos de los finalistas de Tu Mejor Idea. Uno de ellos será el ganador de $500,000. Hola, ¿qué tal? Soy Facundo Corfield, tengo 38 años y venimos a presentar Skillup. Skillup es una plataforma digital, ¿sí? Está orientado a la selección de personal a través de evaluaciones, pero en formatos de videojuegos, básicamente. Es algo totalmente innovador y que no está actualmente en el mercado de esa manera. Bienvenido, Facundo. Gracias. Presentanos tu proyecto y seducinos con Skillup. Bueno, buenísimo. Bueno, venimos acá junto con mi socio a presentar Skillup. Skillup básicamente es una plataforma digital que cuenta con una batería de herramientas para evaluación de personal, herramientas que van a evaluar habilidades y competencias de estas personas. La finalidad básicamente es poder brindar un servicio con una herramienta ágil, confiable y muy veloz en la respuesta que podemos dar a esas evaluaciones. Hoy por hoy venimos a pedir 315,000 pesos, que es lo que necesitamos para poner en funcionamiento Skillup y poder salir al mercado. Está orientado puntualmente a todas aquellas empresas que quieran solicitar el ingreso de nuevos perfiles o nuevas personas o analizar aquellos perfiles que ya tienen y evalúen alguna promoción dentro de la empresa. Dado el formato por ahí de este servicio, lo bueno es la escalabilidad o la posibilidad de venta. Felicitaciones, Facundo, sos el ganador. Gracias. Muy bien, ¿eh? Mi nombre es Pablo Valdivieso y tengo 47 años. Vengo a presentar una idea que es un banco postural dinámico que es para la corrección de la columna en los chicos que están estudiando, cualquier estudiante. Yo soy kinesiólogo y hace tiempo que trabajo con pacientes que tienen patología de columna y descubrí que muchas de estas patologías son problemas posturales. El inconveniente está es que en la escuela primaria, secundaria y universidad justo en la etapa del crecimiento, donde tenemos que cuidar la postura de la columna, estamos con bancos que no tienen regulación. Entonces los chicos pasan torcidos en el banco 5 horas por día, 17 años estudiando, y esto causa alteraciones mecánicas que estas se pueden, que terminan generando dolencias que son las que yo también trato. Entonces se puede cambiar con este tipo de bancos posturales porque mantienen la columna en la condición perfecta. Vengo a presentar un equipo de cosecha para frutos en sistema parral o espaldero. Está orientado fundamentalmente a productores y a empresarios que con un pequeño capital pueden realizar su cosecha. Cosecha asistida. La cosecha normalmente sabemos que es alguien, un operador, un cosechador que corta su fruto, lo pone en un receptáculo y sale corriendo para depositarlo en algo que lo lleve. Lo que yo inventé es simplemente trasladar al cosechador, cosechadora, para que no tenga ni que caminar ni que correr y hacer una cosecha totalmente asistida.
nosotros venimos a presentar un proyecto piloto que tenemos en la Villa de Uspallata, que es la leña ecológica. Es un producto derivado de la biomasa, es decir, de los residuos sólidos urbanos domiciliarios secos, que los trituramos y los compactamos. Y así conseguimos una leña ecológica con las características de la leña forestal. Con la diferencia que en pocas horas podemos hacerla, en cambio la leña forestal nosotros tendríamos que plantar un árbol, cuidarlo durante 6 a 8 años para cortarlo y quemarlo y no darle la utilidad necesaria. Este producto es innovador porque usamos las hojas secas de los árboles, es sustentable porque tenemos materia prima todo el año e inclusivo porque pueden participar los jóvenes y adultos con discapacidad diferente. El ganador es Miguel. Felicitaciones, Miguel. Gracias. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA. Toda la energía puesta en vos. Mendoza Emprende te invita al segundo Congreso Provincial de Emprendedores. El miércoles 26 de septiembre, charla en vivo de Sergio Cachito Vigil. Y un cierre para no parar de cantar con Agapornis. Segundo Congreso Provincial de Emprendedores. Miércoles 26 de septiembre. No te lo podés perder. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13:30 horas, en Radio Newell. Conducción, Ana Clara Pronoto. Último bloque de Tu Mejor Idea en minutos nada más. Vamos a conocer el finalista del día de hoy. A partir de la semana que viene van a presentarse nuevamente los 16 finalistas de este ciclo frente a un jurado especial. Y el 7 de octubre, agenda bien, es la gran final de Tu Mejor Idea y ahí sabremos quién se lleva el $500,000. ¿Nerviosos? Muy. Tranquilos. Gabriel. Ya organizamos un asado. Muy bien. No sé quién va a poner la bebida. Los dos. Degustando. Gabriel y Lucas, conociéndolos a través de Radio Newell, la verdad es que felicitaciones al mundo emprendedor, a ambos. Mi puntaje para Gabriel es... Bueno, yo la verdad que escuchaba las palabras de Ana Clara, felicitarlos a los dos. La verdad que uno cada vez entiende más por qué Mendoza es tierra realmente de emprendedores. En el caso tuyo, Gabriel, además un emprendedor que sabe, capacitado, tenés tu experiencia, tu carrera, te da un plus grande. Único comentario que lo puedes tomar o no, creo que es un proyecto, es un producto que lo tenés que pensar con un nicho de un poder adquisitivo que pueda pagarlo. Creo que lo estás apuntando, restaurantes, me parece que está bien apuntado por ahí. Te felicito y a seguir. Mi puntaje es un... Gabriel, me gustó mucho tu producto. Degustarlo fue un placer. Creo también lo mismo que me sumo a las palabras de Lorenzo. Me parece que quizás los jóvenes son, digamos, un nicho como los vinos espumantes, por ejemplo, que se han fortalecido en los jóvenes. Quizás este vino de flores, por así decirlo, puede llegar a tener ese nicho como un nicho de mercado propicio. Mi puntaje es un... Felicitaciones. Muchas gracias.
Hemos estado brindando, así que sumemos porque la verdad que ya... Tu puntaje son 23 puntos. Grande, Gabriel. Muy bien, muchas gracias. Gabriel. Felicitaciones. Seguimos con Lucas, adelante y ojalá se desarrolle turísticamente el Chayao, que es una zona bellísima. Este es mi puntaje para vos. El nombre, ¿por qué el nombre de la cerveza? Yo soy santafesino. Hace 15 años vivo en Mendoza, pero bueno, el nombre de la ciudad de Santa Fe es Santa Fe de la Vera Cruz. Y tomé partecita del nombre a modo de amor a la tierra. Bueno, bienvenido a Mendoza y qué bueno que podamos recibir emprendedores de otras provincias también, así que en todo lo que podamos ayudarte. Muchísimas gracias. ¿Y cuántos años de emprendimiento en Mendoza? Gastronómico, 10 años. Bien. Y la cerveza, hace 7 años que la elaboro y 2 años que la vendo. Tuve 5 años de hobby y de probar muchas cosas. Bueno, todo un mendocino ya. Prueba y error. Tengo 2 mendocinitos. Muy bien. Bueno, creo que Mendoza es tierra de vinos. Sí. Pero me gusta mucho el proyecto turístico. Yo vengo de ese rubro, por lo tanto es una industria que tiende a crecer, que hoy con como tenemos el tema del dólar y demás, vamos a tener cada vez más turistas internacionales, por lo tanto necesitamos productos adicionales que complementen también lo del vino. Y por eso te agrego un puntito. Por lo tanto, el total de puntos de Lucas es 26 puntos, así que felicitaciones. Voy a destilar tu vino. Estos son algunos de los finalistas de Tu Mejor Idea. Uno de ellos será el ganador de $500,000. Bueno, mi nombre es Leandra Esgro y vengo a presentar el proyecto que se llama Venture Pass, que es una aplicación digital híbrida que otorga a todos los turistas del mundo que puedan vivir experiencias de viaje innovadoras. Pero uno de los valores destacados más diferenciales que tiene el proyecto es que es un proyecto integrador. Eso quiere decir que el mayor porcentaje de la oferta turística está basada en todos aquellos microemprendimientos que hoy desarrollan sus negocios, pero que de alguna manera se encuentran limitados en la difusión, en el alcance. Es decir, que por ejemplo no aparecen en los metabuscadores, actuando o posicionando este proyecto como un marketplace. Bueno, me dieron 25 puntos, así es que eso hace que pueda pasar a la segunda ronda. Estoy feliz, la verdad es que tenía mucho miedo y ansiedad para saber a ver qué les parecía esta idea, pero bueno, por suerte les gustó, por suerte voy en buen camino, así es que feliz, muy agradecida. Mi nombre es Andrés Espasandín, soy cofundador de Gaucho VR Studio. Nosotros desarrollamos aplicaciones y contenidos para realidad virtual y aumentada en educación, salud, arquitectura y publicidad. Algunos de nuestros productos son simulador de realidad virtual para personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares. Este simulador lo utilizan terapeutas y centros de rehabilitación para hacer ejercicios en el cual la memoria auditiva y visual la entrenan. Eso es el ganador del programa. Gracias. Mi nombre es Rodolfo Lucero, mi proyecto es Wiper, somos un sistema de lavado ecológico de vehículos. Ideamos un sistema 100% ecológico para poder reducir el uso del agua en lo que es un lavado de vehículos. Actualmente gastamos entre 400 aproximadamente litros de agua para lavar un vehículo, nosotros lo bajamos a 2 litros. Sos el ganador, felicitaciones a los dos. Presentar mi proyecto, que es Huertos de Altura. Es un emprendimiento familiar que nació de un sueño. Lo que queremos traer es la posibilidad del mundo de que puedan cultivar de forma orgánica en contenedores 100% reciclados en cualquier lugar. Como valor agregado podemos decir que si uno consume lo que uno mismo puede producir, es muy enriquecedor para las personas y si aún más ayudamos a la economía del hogar sobre todo. Podemos decir que este proyecto también, base a la investigación, es sumamente sustentable, sostenible en el tiempo también. Muchas gracias. Fabián, felicitaciones. Y llegamos
llegamos al final de este programa. Tenemos el último finalista de este ciclo. A partir de la semana que viene, recordá que van a presentarse nuevamente los 16 finalistas frente a un jurado especial. Y muy pronto, el 7 de octubre, conoceremos quién se lleva el medio millón de pesos. Yo me despido. Recordá que Tu Mejor Idea tiene espacio también en Radio Newell todos los días, de lunes a viernes, con la conducción de nuestra compañera Ana Clara Pronoto. Tu Mejor Idea, ¿y por dónde? Por aquí, por la pantalla del 7. ¡Chao!